There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. All I wanna do, I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy me van a estar acompañando a hacerle una limpieza general a mi casa. Y lo primero que hago para empezar mis labores, como ya lo vieron al inicio del video, es sacar las sábanas de mi cama para lavarlas, aprovechando que hay un buen sol. También voy a lavar mi cobija y el edredón que estaba puesto en la cama, como ya lo vieron, lo eché a remojar para sacarle la suciedad, que no es mucha porque no tarda mucho tiempo y trato de cuidarlo lo más posible porque no tengo lavadora donde me quepa, porque es muy grande y mi lavadora es de 7 kilos, entonces pues no me cabe allí para poderlo lavar más cómodamente, entonces me toca lavarlo de otra manera. Por eso trato en lo máximo tratar de cuidarlo tanto del sucio, por esa razón. Dos lugares que me urgen en realidad que estén limpios es mi habitación y la cocina. De verdad que cuando la cocina está vuelta a un caos, eso pues me hace sentir como con insatisfacción con el espacio. Entonces sí trato de mantenerla organizada lo más que puedo. También me ocupo de la mesa del comedor pasándole un trapito limpio, húmedo, para sacarle la suciedad y después otro aplicándole aromatizante para dejarlo oloroso y sin manchas. También voy a limpiar la estufa porque esta mañana se me estuvo regando el café. Lamentablemente es algo que no me pasa muy seguido, pero esta mañana me pasó. Miren cómo quedó esto horrible. Pero es solamente superficial, esto es encimita nada más. Esto no tiene nada así pegado de días ni nada parecido porque trato de limpiarla todos los días. Cada vez que hago comida, desayuno, almuerzo y cena, la limpio para cuidarla más.
Aquí sigo con una buena limpieza a toda la casa porque en realidad ya lo amerita, hay mucho sucio y la verdad que sí necesito limpiar todo. Y les cuento que sigo presentando inconvenientes con las paredes, con toda esta cuestión de las lluvias, la humedad, el agua se filtra y es muy tedioso. Si se fijan en la pared debajo del televisor, de la pantalla, está pelado porque de ese lado se está filtrando mucho más. En la parte de afuera de mi casa, nosotros en realidad no le hemos aplicado estuco. Aquí en Colombia venden dos tipos de estuco. Uno que es para exterior, que obviamente le cae el agua y no se desgasta, no se desgasta, no se pone feito. Y el otro que es para interior. Nosotros le aplicamos en la parte de adentro, el que es de interior, obviamente, porque es para dentro de la casa. Pero con esta cuestión de la humedad, pues ya se imaginarán todo. Miren cómo está este mueble por la parte de atrás, también lleno de humedad. Me toca correrlos regularmente, semanal o cada 15 días para estarlos limpiando porque se llenan como de mucho moho. Esta temperatura aquí donde yo vivo en mi localidad sube hasta los 38, 40, 42 grados dependiendo en la época del año. Y miren cómo ese sofá, ese mueble estaba lleno de moho, lleno de humedad por la parte de atrás. Entonces sí, está horrible la temperatura porque las lluvias no cesan, no paran. Teníamos como 3, 4 días sin lluvia y ya anoche cayó un aguacero grande. Hoy incluso ha estado lloviznando. Ayer también, después de mediodía llovió. Ha estado lloviendo mucho todos estos días, otra vez. Entonces, nada que hacer, esperar que cesen las lluvias, que se calme el tiempo de invierno para poder arreglar bien las paredes, en la parte de afuera, aplicar un estuco de exterior para evitar la filtración y de pronto aplicar una pintura en aceite para que el agua que caiga pues resbale fácilmente y no vaya a filtrarse en la habitación, como ya le mostré la vez pasada en un video, que sí tengo humedad también en la habitación porque es la que pega con la pared de la calle. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are. Cause you're not here, it's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, por acá también tuve la necesidad de correr la mesa para limpiar muy bien detrás de ella y debajo, porque sí estaba muy sucio todo eso. Muchas veces creemos que los espacios están limpios, pero no. Pasamos la mano o miramos muy bien y ya están llenos de polvo. La verdad, el polvo ingresa por cualquier ladito. También limpié muy bien las sillas, estaban llenas de polvo, limpié las paticas de las sillas y en la parte de arriba donde uno las agarra, porque frecuentemente ahí siempre hay manchitas de las manos. Entonces ya saben que cuando tenemos niños pues pasa muy seguido también eso. No solo los niños, los adultos también ensuciamos.
Y bueno, esta fue la basura que estuve recogiendo en toda la casa, en los dos cuartos y en la sala, porque aún me falta la cocina, pero eso es rapidito. Ya lo último que hago para terminar el aseo como tal, la limpieza del piso como tal, es pasarle el trapero, que siempre le paso trapero primero con jabón y límpido, y después ya sí le echo un aromatizante para que no quede con manchas el piso y pues para que huela también rico. Le paso dos, tres, en la sala a veces hasta tres, cuatro pasadas, porque es el sitio donde más se llena de tierra, de polvo, de suciedad. Y bueno, la calle del frente de mi casa no es una calle pavimentada, sino una carretera de tierra. Y ya se imaginarán, cuando llueve, pues hay mucho barro, se hace mucho lodo. En fin, cuando ingresamos la moto, pues también todo ese barrito y esa tierrita también va directamente dentro de la casa. Y pues eso hace que la sala sea el sitio donde más se llene de suciedad. Por acá también le estoy pasando un trapito al mueble de mi cuarto, porque se llena ahí mucho de polvo, ahí acumulamos muchas cosas a veces. Y entonces esa zona como que se congestiona un poco y se llena mucho de polvo, y pues trato de limpiarla con mucha frecuencia porque no me gusta verla así tan congestionada. Pues siempre la estoy desocupando, pero vuelve y se llena. Ya es como mi rutina diaria. Y por acá me voy directamente al patio a buscar mis plantitas. Son unos potos variegados
que yo lo saco regularmente para que reciban iluminación, pues luz solar, y también estos días como he estado lloviendo, pues también para que reciban algunas goticas de agua de lluvia que les sienta bastante bien. En algunas partes le dicen julietas y en otras partes le dicen teléfono. Yo lo conozco como potos, una planta de sombra muy linda porque sus hojitas son manchadas. Y bueno, por acá les muestro el resultado final, cómo quedó mi habitación, la sala, el cuarto de los niños, la cocina. Todo limpio y organizado, todo recogido y todo oliendo rico. Y bueno amigos, hemos finalizado con este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero este video les haya gustado y les haya motivado. Nos vemos en la próxima.